Fuerte, más efectivo.
Invoquemos a Dios Padre misericordioso por las intenciones de todos los hombres y por nuestros hermanos que duermen piadosamente en el Señor. Digamos a cada una de las peticiones, oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestra hermana Alicia y María, quien en el bautismo recibió la semilla de vida eterna, para que Dios se diga a cumplirla en la compañía de los santos, oremos. Oh Señor, dándote gracias, compartió el Dios a sus discípulos diciendo:
Del mismo modo, tomó la cena con los animales y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en la mañana de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José Rueda y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Alicia y Joaquín, a quien llamaste de este mundo tu presencia. Concédele que así como ha compartido de la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que no pierden la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuando te tienen en todos los de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente y abundante del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
Momentos tan hermosos que compartimos con él en los últimos
cada uno de nosotros tuvimos el hermoso privilegio de ir allí a visitarla en ese lugar y tuvimos un momento hermoso para compartir con ella. ¿Qué quiere decir con todo eso? Que tuvimos la oportunidad de tenerla ahí, de hablarle con ella, que entendía en ese momento de lo que nosotros también estábamos diciendo, de esa oración que tal vez usted y yo la hicimos, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que nosotros, mis amados, creer primeramente que Dios es hacedor y dueño de toda la vida, pero también descansar en cada uno de nuestros corazones, tener ese corazón en paz. Ella se va con su Creador, nosotros nos quedamos, pero ella ha dejado un legado, ella dejó un legado. Nosotros tenemos familia, tenemos que levantar una descendencia, y esa descendencia será una descendencia de bendición, una descendencia bendita, una descendencia que verdaderamente va a ser diferente a lo que cada uno de nosotros hemos sido. Entonces, gracias por ese momento, gracias por estar en este lugar, gracias por acompañarnos. Verdaderamente es muy bueno, es como estamos unidos en este momento. Thank you.